amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy aquí estamos en carretera, bueno, carretera Sancú o carretera Pavones, como podemos ver. Ahí está el puente donde antes era el ferry. Espero que les agrade el video de hoy. Hoy no es a Pavones, sino que vamos a ir a Sancú, un poquito más diferente, otro lugar. Como les digo, vamos a ver, hacer lo posible porque el video sea del agrado de ustedes y les invito a acompañarme al viaje de hoy. ¿Cómo que se llama ese río? Este es el río Coto, amigos. ¿Está baja la marea? Bueno, ahorita está seco, pero cuando la marea sube, se ve más lleno el cauce, más lleno el río, ¿verdad?
Bueno, mis amigos, ya llegamos al destino. Bueno, no sabíamos si íbamos para Zancudo o íbamos a ir a Punta Banco. Llegamos aquí a Punta Banco, aquí estamos donde unas amistades, digo yo. Aquí estamos en la casa. Esto es Punta Banco de Pavones. Bueno, la idea era grabar todo el trayecto desde que salimos de la casa hasta llegar hasta acá. Pero la batería se acabó la batería y no pude grabar todo el trayecto con la batería que de la cámara que traía puesta en el cuadraciclo. Es una cámara que me han regalado y la verdad yo no lo había probado, no sabía cuánto era que iba a durar la batería. Ya por lo menos sé que la duración de la batería no es mucha, entonces vamos a ver qué hacemos. Y sí graba bien bajo el agua la cámara, sí graba bien bajo el agua, pero la duración de la batería no es mucha. Y lástima que no duró mucho la carga de la batería, porque al no sé si en la grabación saldrá, pero al final se nos une una amistad que le dicen Cholo. Se unió, al principio solamente veníamos Chris y yo, el cuñado y yo, y después se nos unió Cholo, pero que no sé si de ahí para acá se habrá grabado donde él venía en el cuadraciclo de él, que es un blaster. De ahí, si al final del video sale, es porque sí se pudo grabar, si no pues ni modo, ¿verdad? Y en otra será que salga la... Trataremos de grabar todo cuando salimos todos juntos. Y ahí vamos a ver. Vamos a ver qué. Aquí estamos en la Punta Banco. No es un bonito día porque está lloviendo, no está lloviendo del todo, está garuando, pero no es uno de los días que hay mucha gente, ¿verdad? Ahí tiene el cuadraciclo mío, ese es el Honda, el TRX, la moto del cuñado y el blaster de Cholo. Está aquí atrás de la casa de las amistades. Ya vamos a ver qué más podemos grabar hoy aquí. Entonces, pues la idea más bien era grabar el trayecto desde allá hasta acá, pero vamos a ver qué sale. Ahí está, amigos, Punta Banco. Vea las olas que se forman allá al final. Aquí solo surfean los que tienen huevitos. Bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Que aquí las olas son muy grandes, son más grandes que la de Pavones o que la de Río Claro Pavones. Y ahorita la marea está subiendo. Lo bonito de venir a esta playa es que no es
como las otras playas, que siempre hay un montón de gente. O para el que se quiere venir a perder como una huila y que nadie lo vea, como dicen. Aquí estamos. Hay campo para sentarse, ahí están los pollitos. La plaza de fútbol, si quieren jugar bola. Si quieren surfear o aprender a surfear, ahí está el compa este de aquí. Él alquila tablas y también este da clases para surfear. Mire este, man. Qué bravo, man. Casi, casi todo. Ahí el mar lo marea uno. Un cuchillo.
en la tabla sale que te sale que se una picha. Sí, 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 sí. ¿Cuál es? ¿Qué caga que no era? Aquí uno le queda unas cajetas y se las traiga, man. ¡Ay, joder! ¡Pero está pelado, un pedo! ¡Qué rico! La vez pasada me pegué una comida de coco. ¿Aquí? Buenísimo. Este mal, espera como si nada. ¿A Chile? Ahorita, ahorita, qué rico, vea. No, pero después le damos, le pasamos unas cajetas. Le damos unas cajetas, le damos unas cajetas. Ahí se las traigo. No, pero será, para que haya chat. Estoy ahí con Cholo, vamos. Él le manda más tiempo a hacer. Cholo.